Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia, les mando un cordial saludo y un abrazo lleno de buena vibra. México pasa al Final Four. ¿Cómo pasa? Como decimos en el pueblo, ¿no? Dejando los pelos en el alambre, porque si Honduras nos complica tanto la vida, imagínense lo que puede ser en la Copa América. Si bien es cierto que también no tenemos mucho tiempo para trabajar con selecciones, pero sí creo que nuestro mejor papel que podemos hacer en la Copa América puede ser a lo mejor pasar de grupo. Creo que no tenemos un equipo tan sólido. La defensa, para mí, quitando a Gallardo y tal vez a Araujo, podamos tener cierta solvencia. Pero Johan, la verdad que en muchos goles y unos que no concretó Honduras, tuvo mucho que ver. En el medio campo, Edson, si bien es cierto que marcó el gol, creo que pierde muchos balones, ralentiza mucho el juego. Me parece que la dinámica de Chávez le ayudó mucho. Creo que en la parte de arriba es donde menos tenemos problema, porque creo que tenemos muy buenos delanteros, muy buenos extremos, pero lo que pasa es que no le hacemos llegar la pelota a los extremos, ¿no? Para que manden buenos centros para los delanteros que tenemos, ¿no? Y los interiores que se agregan muy bien, porque Romo llega, pisa muy bien el área, Chávez también tiene un buen tiro de media distancia, pero a mí me deja una duda. Juega ya Henry Martín, que me parece que es un excelente jugador, pero no juega Raúl, juega Quiñones. Ojo con lo que voy a decir. Si bien es cierto que es mexicano y que está en la selección, no es lo mismo jugar en un equipo y ser goleador, en un equipo y jugar en el torneo local, a la selección. Ayer parece a mí que le pesó a Quiñones la camiseta mexicana. Y luego nos fuimos a penales, en los cuales creo que estuvieron bien repetidos los penales del Chino Huerta, pero creo que en general el accionar de México deja mucho que desear. A ver qué pasa ahora ya en las finales de Final Four. Ya estamos en la Copa América, pero sí creo que va a ser complicada, va a ser muy complicada. Esperemos que Jimmy aproveche muy bien el tiempo que tiene cuando los tiene en sus manos, que sea mucho más claro la forma de jugar de México, y esperemos que nos den alegrías y me equivoque de que no vamos a pasar de la fase de grupos, porque yo sí quiero a México, deseo que avance, y a Jimmy le deseo muy buena vibra, pero no veo un sistema de juego muy claro para la selección mexicana. Les mando un saludo y un abrazo lleno de buena vibra, cuídense mucho y hasta pronto, amigos de Fox Deportes, hasta luego. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.